Gracias, Nurita. Estamos con Silvana Alonso, nuestra defensora de pobres ausentes y ahora de los inundados. Sí, también. Porque hablábamos de inundados y sí, es un drama. Además hubo muertes en el medio. Pero más allá de eso, hubo muchos anuncios en las últimas horas de beneficios, subsidios, créditos. Contanos un poquito, Silvana, en qué está eso, si es automático, si no. Sí, son miles de familias las afectadas y, como decía Nuria, están ya regresando a sus casas y se encuentran en un estado desolador porque la situación es muy compleja, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las viviendas, que ahora viene toda la parte de la reparación de la vivienda, de la limpieza. Las familias, una vez que regresan, tienen que tirar absolutamente todo porque todo lo que estuvo inundado, que estuvo en contacto con esas aguas en mal estado, deberá ser tirado absolutamente todo. Con lo cual, todas estas familias se quedan con viviendas en muy mal estado y sin ninguno de sus elementos, de ya sea de comida, de muebles, ropa, todos los elementos de la que hacen a la vida cotidiana. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que hay varias líneas que uno puede ir siguiendo para poder hacerse de unos pesos y poder empezar a rearmar. Con lo realmente es bastante poco, pero bueno, toda ayuda es buena. Lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, para todos aquellos que están recibiendo alguna asignación a través de ANSES, es decir, jubilados de la mínima, los quienes reciben asignación por hijo, asignación por embarazo, aquellos que reciben pensiones no contributivas y los que tienen ingresos familiares por debajo de los 30 mil pesos, todos ellos van a poder recibir del ANSES una ayuda que va a ser por 3 meses y en el caso de los jubilados va a ser solamente por 2 meses. Después vamos a ver una plaquita. Es plata, donde sí, es plata dinero. Es dinero que lo que hay que tener en cuenta es que tenés que vivir en las zonas afectadas y tenés que llevar un formulario a ANSES. En ese formulario van a estar todos tus datos y van a decir, como les decía, el o formulario. O sea, tenés que ir a la oficina de ANSES de tu zona, sí, de y denunciarlo. Tu zona. Denunciar que vos estabas, que vos residís afectada. En la zona afectada. Y después de eso va a ir una persona, un oficial verificador hasta el lugar para ver que vos estés residiendo en ese domicilio y que no estuvieras en otro lugar. Una vez que eso sucede, recién ahí se va a hacer el pago de cada una de las asignaciones. Como decía, fíjate que estamos hablando de poco dinero para la cantidad de cambios que uno, de reparaciones que uno tiene que enfrentar. Para los jubilados van a ser 8.598 pesos. Dos cuotas y son jubilados de la mínima, ojo. 8.000 más 8.000 o 4.000 más. Sí, son dos cuotas, son dos cuotas de 8.598 los jubilados de la mínima. No sé. Pensá que es bastante poco lo que cobran, ¿no? Y después estamos hablando de ingresos familiares de 7.500 pesos, 9.800 pesos, donde reciben 1.600 pesos en tres cuotas. Lo que hay que tener en cuenta entonces es que tenés que hacer el trámite, podés entrar, si querés ver estas placas, en damnificados.anses.gov.ar para ver el formulario que tenés que presentar en tu oficina de ANSES. Otro tema importante es el tema del Banco Provincia. Esta semana el Banco Provincia va a lanzar créditos hasta 50.000 pesos. Esos créditos no son sin tasa, como muchas veces pasa cuando son damnificados, sino que estamos hablando de una tasa del 14% anual. Mitad de la inflación, más o menos. Sí, sí, bastante alta me parece la tasa para hacer en este tipo de situaciones de contingencia, ¿no? Para devolver en 48 meses y se van a prorrogar todo lo que son créditos agropecuarios. Otro tema para tener en cuenta. Ingresos brutos, los mobiliarios. Inmobiliario, exactamente, se van a eximir.
vivir. Sería una locura que tengas que pagar impuesto inmobiliario cuando tuviste la casa bajo el agua. Bueno, la verdad que las locuras se ven bastante seguido. Sí. Pero más allá de eso, cuando en el municipio vayas a hacer tu exhibición del el pago del inmobiliario, sí, lo que hay que tener en cuenta es que también ahí te tienen que dar un certificado de zona afectada para poder acceder a este tipo de créditos si vas a sacar este crédito de Banco Provincia. No es que uno, con decir el domicilio le alcanza, sino que tiene que llevar un certificado del otorgado por el municipio. Bueno, espectacular. El jueves, una línea sobre esto. El jueves ha denunciado un paro de vuelta en Sarmiento, sí, o en todos los trenes. En todos los trenes de todo el país. Ajá. Lo que hay que tener en cuenta son más de 1 millón de afectados y todas las consecuencias que trae esto. Por ahora, hasta hoy, el paro se ratificó, con lo cual el jueves seguiría solamente en trenes. No habría, por lo menos hasta ahora, una extensión, como vimos en los últimos paros, una extensión al resto del transporte público. Solamente estaría acotado a lo que son trenes. Gracias, Silvana. Gracias a vos, buena semana. Igualmente.